Bicop Cooperativo y la banca solidaria. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Jornada del viernes 28 de junio en 30 minutos de noticias. Hoy se cumplen 53 años del derrocamiento del gobierno del doctor Arturo Illia, ocurrido el 28 de junio de 1966, y se instauraría en la República Argentina la dura y férrea dictadura de Juan Carlos Onganía. Hoy también es el Día Internacional del Orgullo LGBT. En todo el mundo ha habido actos al respecto. Títulos de información para hoy son estos que adelantamos. Dibujos cooperativos. El próximo miércoles se va a realizar un encuentro de dibujo del que van a participar alumnos de los quinto grados de las escuelas locales. El evento es organizado por las instituciones cooperativas locales y tendrá como tema de desarrollo los principios de la cooperación. Una buena y una mala. Se construye un horno de barro en el jardín de la escuela Capdevila. Del trabajo participan un centenar de personas, incluyendo niños, padres y docentes. Pero la alegría del trabajo comunitario se vio empañada porque en la mañana de hoy la construcción fue dañada considerablemente. Nuevo programa. El próximo jueves comenzará a emitirse por nuestro canal. Un nuevo programa, se trata de Almafuerte al Mundo, un espacio dedicado al turismo donde se van a recorrer distintos países del mundo con sus principales atracciones. El nuevo programa saldrá al aire el jueves desde las 21:30. Una luz para Brian. Continúa la campaña Una luz para Brian. El pequeño debe viajar en agosto a China para ser sometido a un tratamiento con células madres para recuperar en parte la visión. La campaña continúa con un importante sorteo que veremos esta noche. Viene ocurriendo desde hace ya algunos años la unión entre las instituciones cooperativas de la ciudad para inculcar en los niños los principios cooperativos a través del arte, del dibujo. Se va a desarrollar el próximo miércoles nuevamente este encuentro de dibujo que tiene como base los principios cooperativos. Estamos nuevamente convocando. El año pasado hicimos el primer encuentro, este va a ser el segundo. Esta vez nos ha brindado el espacio la Escuela Remedio Escalada. Va a ser el próximo miércoles 3 de julio, de 9 a 11 de la mañana. Y bueno, hemos convocado a todas las escuelas de nivel primario para específicamente quinto grado. Y bueno, hemos tenido una buena aceptación, van a participar 5 de las 7 escuelas, aproximadamente van a ser 200 niños. Y bueno, ahí vamos a estar con ellos, digamos. ¿La jornada es mañana y tarde o por la mañana? No, va a ser solamente por la mañana, en ese horario de 9 a 11, donde ellos van a estar ahí realizando sus trabajos. Diego, ¿cuáles son los motivos, la orientación para esos trabajos que hacen los chicos? Bien, Mauricio, la orientación es un encuentro de dibujos cooperativos. Entonces, los docentes ya están trabajando sobre los valores cooperativos, al igual que lo hicieron el año pasado, y ellos se van a dividir por grupos y van a trabajar un valor cooperativo por cada uno de los grupos. Los grupos van a estar divididos entre 4 chicos que se van a mezclar de las diferentes instituciones para que a su vez también se conozcan entre ellos y realicen una actividad además pedagógica de conocimiento y de reconocimiento entre ellos. Pero eso va a ser la actividad. Maricel, es bueno aclarar que tiene una modalidad de encuentro, no es concurso de dibujo, pero ¿qué reconocimiento se lleva en la escuela o los chicos? ¿Por qué? Imagino haber un jurado para evaluar los trabajos. Claro, sí, hay un jurado, lo hicimos en modalidad de encuentro, porque en realidad lo que queremos promover esto son los valores del cooperativismo, y en el cooperativismo no hay concurso, digamos, sino todos trabajar para un fin común y un bienestar común. El encuentro va a tener como jurado a Pablo Tisera, jefe de la filial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Córdoba. También va a estar José Yenta, que es el presidente de la cooperativa agropecuaria, de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria del Almafuerte. Van a participar 2 personas de la Comisión de Asociados del Banco Credicop. Miguel Maldonado como consejero de la Cooperativa de Servicios Públicos. Y este año la particularidad es que involucramos
a los chicos que trabajan en la cooperativa escolar del IPEA. Entonces, el presidente y el vicepresidente de la cooperativa escolar que tienen van a estar como miembros del jurado. Bien. ¿Los materiales que utilizan los chicos, los llevan cada uno de ellos, se los aportan la organización? Bueno, nosotros le vamos a aportar la hoja de dibujo y los chicos, de acuerdo en el material, llevan el material que han elegido para desarrollar el dibujo. Bien. ¿Trabajan en equipo o es individual el dibujo? No, el trabajo es en equipo, en grupos de a cuatro, que se reparten uno de en proporción, digamos, uno de diferentes instituciones educativas, para que justamente trabajen y se pongan de acuerdo en un valor cooperativo entre ellos y además se conozcan entre los chicos de las diferentes instituciones, para que no sean simplemente entre compañeros de grado, por decirlo así. Bien. Eugenia, ¿qué tiempo han determinado ustedes para que el jurado elija luego los trabajos ganadores y esos trabajos se van a exponer, no sé, aquí en el banco, en algún otro lado? Sí, en realidad no va a haber un ganador, digamos, sino que se va a elegir el dibujo más representativo del valor que haya elegido el grupo para dibujar. Y ese mismo día nos vamos a reunir aquí en el Banco Credit Coop y bueno, el jurado va a elegir cuál es el dibujo más representativo, que después con ese dibujo se van a donar pinturas a la escuela anfitriona que nos brindó el espacio para realizar el encuentro y se va a hacer un mural en alguna pared que la escuela disponga. Así que bueno, eso es lo que tenemos previsto y además también en reconocimiento vamos a entregar textos para las docentes o para los chicos, eso todavía no lo tenemos bien definido, ya lo vamos a definir en el transcurso de estos días. El pasado miércoles pasada a las 10 de la mañana se desarrolló en la escuela Arturo Capdevila de Barrio El Salto un simulacro de incendio. Esto se viene realizando en distintas escuelas de la ciudad en el marco de un proyecto llamado Escuelas Seguras que lleva adelante Defensa Civil de la Municipalidad de nuestra ciudad. Se hizo todo el protocolo desde el llamado o el aviso que dio una asistente de cocina a la directora de la escuela, avisando de que había fuego precisamente en este sector. La directora cumple con el rápido llamado telefónico al cuartel de bomberos y allí comienza a funcionar el dispositivo de bomberos voluntarios de convocar a los bomberos y acudir al lugar del siniestro. Se evacuaron a los chicos, participaron también por supuesto los alumnos del Jardín de Infantes, toda la comunidad educativa, que fueron trasladados, evacuados hacia el patio, sacándolos del edificio para mayor seguridad. Y vamos a decir que estuvo a cargo el proyecto de la licenciada Romina Enrici, quien lleva adelante este proyecto de escuelas seguras con defensa civil y las capacitaciones y simulacros. Tomaron parte los bomberos voluntarios, cooperativa de servicios públicos, que fueron los que también convocados para hacer el corte de energía, miembros de la policía local, también inspectores municipales y el servicio de urgencia Suma, que también acudió al lugar para este simulacro que tuvo un excelente resultado y que fue muy aprovechado tanto por los niños como por los docentes de la escuela Arturo Capdevila. El pasado martes en Suceso Semanal dábamos cuenta del inicio de un nuevo espacio, de un nuevo programa por nuestro canal, que se trata de hecho en Almafuerte, que saldrá por primera vez al aire el próximo jueves a las 22. Pero minutos antes, el mismo jueves a las 21:30, comenzará otro espacio, en este caso dedicado al turismo. Su conductora nos da mayores detalles. Vamos a comenzar el próximo jueves, 4 de julio, a las 21:30, con un programa de viajes para que podamos disfrutar de paisajes de Argentina y del mundo. A las 21:30, va a estar todos los jueves, a partir del 4 de julio. Bien. Dentro del contenido del programa, estás anunciando que vamos a viajar. Se va a hablar de los lugares, de los destinos. ¿Qué es lo que tiene, cómo es su cultura, su idiosincrasia, o solamente tiene que ver con lo que es el viaje con pasaje y estadía? No, lo que intentamos es acercarles diferentes culturas, los atractivos, que puedan viajar desde su casa. También vamos a hacer algún tipo de recomendaciones en cuanto a los destinos que vamos visitando en cada programa, en este viaje virtual que vamos a hacer.
Y la idea es presentarles justamente que puedan conocer las diferentes culturas, que aprendamos un poco cómo son las sociedades, cuáles son sus tradiciones, que aprendamos un poco de historia, un poco de geografía y bueno, que también la pasemos muy bien. Seguramente. Bueno, ya estuve viendo allí en la sala de edición unas imágenes bellísimas de distintas partes del mundo y de América, como vos decís. Todo eso se va a compartir a partir del próximo jueves. Sí, exactamente. Destinos de Argentina, de América, de Europa, de Asia, Oceanía, cruceros, hoteles, presentarles playas, viajes culturales, bueno, variedad para que todas puedan encontrar algo que les guste. Mucha suerte, felicitaciones y bueno, a disfrutar a partir de los jueves a esa hora que mencionabas por Canal 2, desde Alma Fuerte hacia el mundo. Exactamente, de Alma Fuerte al mundo, porque vamos a tener una sección especial con las postales que nos mandan nuestros viajeros alrededor del mundo. Y muchísimas gracias a Canal 2 por darnos esta posibilidad. Mañana se presenta la obra Quién me cambió la maleta a partir de las 22 en la sala de nuestro Cine Teatro Ideal Cooperativo. Estuvimos regalando entradas a través de nuestra página de Facebook. Las personas ganadoras que mañana deben presentarse en boletería minutos antes de las 22 son María Vega, terminación de documento 320, Vanessa Pedone, 765, Beatriz Gallegos, 359, Anto Alfonso, 782 y Marcela Luján, 376. Todas estas personas deben presentarse mañana en boletería del cine entonces para poder acceder a la sala y disfrutar de la obra. Pausa con información que tiene que ver con el deporte de Alma Fuerte. Mañana 29 se va a jugar la sexta fecha del torneo juvenil de rugby. Estarán jugando, claro, en el campo de los Murciélagos, en lo que tiene que ver con la zona centro. Esto es en el Parque 3 de Febrero a partir de las 11 de la mañana. Los Murciélagos, el equipo local, estarán enfrentando a Santa Rosa de Calamuchita. Ahí está entonces una muy buena oportunidad para ver a nuestros jugadores de las distintas divisiones, porque estarán los infantiles también, mañana a partir de las 11 de la mañana. Hola a todos, quiero invitarlos a partir del primer jueves de julio a las 21:30 para que viajemos y visitemos todos los destinos que siempre quisiste conocer. Acuérdate, de Alma Fuerte al mundo, desde el primer jueves de julio a las 21:30 por Canal 2. En el marco de los festejos por el 88 aniversario de la cooperativa Radio Arte, elenco artístico de Radio Centro, presenta ¿Quién me cambió la maleta? Una mattina mi son svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Una disparatada comedia de enredos, escrita y dirigida por el Chango Casinelli. 8 actores en escena, una excelente puesta, sorprendente vestuario y un gran despliegue de luces y sonidos. Una comedia para no parar de reír. Sábado 29 de junio, 22:00, Cine Teatro Ideal Cooperativo. Entradas anticipadas, 100 pesos en primera tarjeta ciudad y en oficinas de la cooperativa hasta en 3 cuotas, incluidas en la factura por servicios. La Cooperativa de Servicios Públicos, Alma Fuerte Limitada, informa. Conexión clandestina. Una conexión clandestina es una instalación conectada de manera irregular a la red de distribución de energía eléctrica. Este hecho puede constituir delitos penados por la ley, tales como fraude, robo o hurto. Manipular el medidor también es un delito. Las sentencias dictadas por el uso indebido de energía eléctrica recaen sobre el usuario del servicio, independientemente de quien realice la conexión. No se deje engañar. Las conexiones clandestinas dañan la red de la cooperativa y de esta manera desmejoran el servicio de los usuarios de la zona. Denuncie de manera anónima al 0800-444-5456. Informó la Cooperativa de Servicios Públicos Alma Fuerte Limitada. Ayer fue una verdadera fiesta en el Jardín de Infantes de la Escuela Arturo Capdevila, porque gran cantidad de padres con los chiquitos y los docentes comenzaron la construcción de un horno de barro.
Es una gran noticia porque forma parte de un proyecto ambicioso que tienen en la escuela y que llega a todo el barrio. Pero ante la alegría, la tristeza, una buena y una mala. Cuando esta mañana los niños y los docentes llegaron al jardín, se encontraron con que alguien había destruido la obra que habían empezado. Bueno, iniciamos un proyecto de un horno de barro que, bueno, que nos regala todo el proyecto, el proceso y todo, nos está enseñando don Octavio Irusta y Mari Bardú, su mujer, nos están enseñando a hacerlo para el proyecto nuestro de pan casero y de comidas al horno de barro, a nosotros y a la escuela primaria. Y bueno, y ayer tuvimos una hermosa jornada de padres, de niños, para comenzar a construir este horno. Realmente fue una linda jornada porque en la Semana de la Prevención de Adicciones, qué mejor que trabajar con las familias, qué mejor que hacer esto y decir en el hacer. Porque hoy los niños, mucha televisión, muchos celulares y bueno, y el hacer y el estar y el construir junto en familia, por ahí se va desdibujando. Entonces, qué mejor que tomar esta semana como esto, con este hermoso proyecto. Y el símbolo que tiene, ¿no? El elaborar el pan que puede consumir la familia. Pero por supuesto, esto es como un puntapié, ¿no es cierto? Pero después esto del amasar, del estar, del hacer junto a los chicos, no tiene precio. Y bueno, y también tiene que ver con nuestras tradiciones, porque reivindicar un poco lo que hicieron, y hoy siguen haciendo, muchos papás, muchas familias en el barrio, trabajan vendiendo pan casero. Así que, bueno, ellos también querían aprender y se sumaron a esto. ¿Cuántos habrán colaborado entre chicos, grandes, padres? Y más o menos nosotros calculamos unas 100 personas entre niños, entre papás, abuelos, que vinieron a pasar una jornada diferente y realmente Diosito nos regaló ayer un día espectacular para eso. ¿Y hubo colaboración también en cuanto a los materiales, digo? Sí, al material. Todo el mundo, el que le decíamos, vamos a hacer el horno, necesitamos 100 ladrillos, necesitamos tantos bloques, papás que, gente que se sumó y papás que fueron y buscaron en sus camionetas a traer las cosas para tener todo listo ayer, desde el guano de caballo, desde la tierra que la sacamos de otro lugar, así que no, realmente una jornada maravillosa y los días previos también fueron muy lindos. No te voy a preguntar cuándo va a quedar finalizado porque esta linda historia tiene una contracara. ¿Qué pasó? Sí, hoy realmente la contracara fue que hoy cuando llegamos la mitad de lo que habíamos hecho, lo que se había hecho, estaba destruido. Destruido por algunas manos, piecitos anónimos y creo que pies no tan chicos. Claro, no son niños. No son niños porque ellos estuvieron acá presentes, ellos estuvieron haciendo, ellos estuvieron con sus papás, con su familia, los más chicos, los más grandes. Y bueno, realmente es una amargura, porque una tristeza decir, construimos algo entre todos, las familias, y hoy las familias fueron quienes se pusieron muy tristes y que dijeron, Señor, a ver, ¿qué podemos hacer? Entonces, realmente creo que ellos los convocaron a ustedes para decir, a ver, esto, que todo el mundo entienda que esto es una construcción colectiva y es una construcción para toda la gente que viene a la escuela, toda la gente del barrio, y bueno, para sumar, no para restar. Realmente es hermoso hacer una nota que sume y no una nota que resta. Para finalizar, que estén seguros que esto se va a terminar y se va a cocer el pan. Pero por supuesto que se va a terminar, se va a cocer el pan. Y bueno, yo creo que de todo tenemos que tomar un aprendizaje. Y esto es un aprendizaje. A ver, el quien lo rompió quizás no se dio cuenta lo importante y lo trascendental que puede llegar a ser esto. Entonces es por eso que, bueno, me parece importante también dar esta nota medio triste entre toda la alegría. Pero yo creo que esto nos va a servir para decir, esta es una construcción colectiva y vamos a continuar y vamos a culminar con el pan. Ya es una costumbre que en cada participación los nadadores de la pileta Alinco logren excelentes resultados en cada una de las presentaciones. Durante el pasado viernes 21 y sábado 22 se realizó el torneo para nadadores federados y promocionales nacionales. Este torneo contó con aproximadamente 300 nadadores de 24 instituciones, esto fue en la ciudad de Córdoba, en la pileta de 25 metros del Estadio Kempes, organizado por la Federación Cordobesa de Natación. Ahí estuvieron con excelentes resultados Facundo Colomi, Lara Vélez Bonesa, Agustina Sánchez Piñata, Felipe Sánchez Piñata, Agustín Pijuán, Sebastián Sicato, Joaquín Oliva, Paulina Casagioni, Esteban Guinamo, Rocío Guglielmone, Victoria Pécora, Julieta Pardo, también estuvieron logrando muy buenos resultados
Mailén Rufino y Martín Rodríguez, el entrenador del equipo, como siempre, el profesor Ariel Pijuán. Felicitaciones a todos los chicos jóvenes de la pileta Alinco que estuvieron participando en este importante torneo en Córdoba capital. Bueno, las imágenes que vienen no tienen ningún título, ningún rótulo, porque simplemente la pregunta es cómo usted le llamaría esto. A ver, vamos a situarnos en el camino del Perilago, uno de los más bonitos lugares que tiene la ciudad, como ha quedado, y ven ustedes que alguien no tuvo mejor idea que en este preciso lugar, frente al lago, que es utilizado constantemente por gente y demás, de tirar una gran cantidad de vidrios rotos, con el peligro que eso representa, y en este lugar precisamente. Como un llamado de atención nada más de estas acciones que hablan mal de nosotros seguramente. Continúa la campaña Una Luz para Brian. Saben ustedes que Brian Tejerina es un chiquito de Almafuerte que debe ser sometido en China a un tratamiento con células madres para intentar recuperar en parte su visión. Y les hace falta 2,5 millones de pesos y están juntando peso por peso para poder lograr viajar a China y pagar este tratamiento. Y están haciendo realmente muchísimas cosas. Entre ellas, por ejemplo, un sorteo. En la mañana de hoy hablamos con la mamá de Brian y viene también el sorteo con el agradecimiento, por supuesto, para toda la gente que continúa colaborando con Brian. Brian, porque a punto de hacer un nuevo sorteo en beneficio de la campaña Una Luz para Brian. Nati nos va a comentar sobre esta, este sorteo vamos a hacer a continuación porque hay agradecimientos para hacer. Sí, este es el sorteo de una vaquillona. Que se vendieron 450 números, el numerito costaba 100 pesos. La vaquillona fue donada por Claudia y Lala Lozategui, Manuel Lozategui. Así que, bueno, queremos agradecerles a ellos, a toda la gente que compró numeritos de todas las localidades, estuvieron comprando números. Así que, bueno, eso vamos a hacer el sorteo, se va a sacar un solo número. La vaquillona va a ser viva a elección o cárnea, como quiera el cliente. También queríamos comunicarles que este domingo vamos a estar en el encuentro barrial de fútbol con un buffet que vamos a tener choripanes y bebidas y cosas dulces para el mate. Eso va a ser en el predio de la Alem y Paraguay. Perfecto. Ahí se va a hacer el evento. Y bueno, eso es un poquito. ¿Cómo marcha la campaña? ¿Cuáles son los pasos que están dando ahora? Y bueno, tenemos este sorteo, el evento del domingo. El fin de semana que viene una feria también de cosas dulces en Río Tercero. Y el otro fin de semana, el 13 de julio, un bingo en Los Cóndores. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Pero bueno, si llegamos a tener algo más, vamos a estar informando para que la gente vaya sabiendo. La campaña nos falta mucho aún, nos queda poco tiempo. Nosotros el 17 de agosto ya tenemos que estar viajando. Eso no se ha cambiado, el objetivo está puesto en esa fecha. Está puesto en la fecha, tenemos el turno el 20, así que esperemos llegar, porque nos falta bastante. Pero bueno, vamos haciendo todo esto de a poco y sabremos recién el 17 de agosto si viajamos o no. Bien. Bueno, vamos a proceder entonces al sorteo de una vaquillona. Te invitamos, Nati, que pongas los números aquí y ahora lo vamos a llamar al protagonista que va a escoger al ganador. Ahora sí. ¿No hay más? Bueno, muy bien. Brian, adelante. ¿Cómo estás, Brian? ¿Bien? Bien. Bueno, estás bien abrigado, ¿eh? Sí. Movemos los números y a ver a quién le das. Brian va a sacar un solo número. Uno solo, Brian, ¿eh? ¿Qué? Uno solo porque es un premio. A ver a quién le has dado la suerte que se lleva una vaquillona. Viva o faenada. Es para... el señor Lalo Papalardo. Tiene aquí su número de teléfono. A ver si lo podemos tomar al cupón. Ay, ganó el Lalo. ¿Lo conoces vos, Lalo? Sí. Bueno, mandale un saludo. Felicitaciones. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Lalo! ¡Te ganaste la vaquillona! Bueno, muy bien, gracias, Nati. Bueno, gracias a ustedes siempre por... prestarnos el espacio para esto. Por supuesto, seguiremos con la programación ahora, continuamos con 30 minutos.
Bueno, saben ustedes que hay abierto una cuenta para colaborar y además adquirir los bonos contribución y todas las cosas que se están realizando para lograr reunir el dinero necesario y ayudar a este simpático chiquito. Pausa, la última en los 30 minutos, volvemos enseguida con lo que queda de información. Queremos contarte que vamos a estar en todo Almafuerte. Vamos a recorrer las calles junto a vos. Vamos a mostrarte todos los lugares que los vecinos recorren a diario. Cada parte de este querido Almafuerte, recorrido por su gente y claro, por nosotros. Sí, acá también vamos a estar. Por acá también vamos a andar. Vamos a estar acá. Vamos a andar por acá. ¿Sabés por qué vamos a estar en todos esos lugares? Porque muy pronto vamos a volver a la pantalla del Canal 2 de acá de Almafuerte. Muy pronto se viene Hecho en Almafuerte, segunda temporada. ERCEP informa que a través de su resolución general número 46-2017 deberá darse estricto cumplimiento a las previsiones de la ley provincial número 10.281, seguridad eléctrica para la provincia de Córdoba. Las instalaciones eléctricas existentes de todos los inmuebles, lugares y locales de acceso público, instituciones, municipios, clubes, comercios, etc., sean estos internos o exteriores, deberán adecuarse sin excepción a la citada normativa mediante la presentación de certificado de instalación eléctrica apta. Plazo que vence el 1 de diciembre del 2019. ICEL, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser, frío calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. El último segmento de los 30 minutos los utilizamos para conocer, entre otras cosas, cómo cotizaron los granos al cierre de la semana en el mercado de Rosario. La soja se mantiene por allí en los 9.500 pesos la tonelada, mercado disponible, 6.800 pesos para el maíz, 9.100 pesos para el trigo, 9.230 pesos para el girasol, una suba interesante para el sorgo que se sitúa en los 7.100 pesos la tonelada, mercado disponible. Bueno, vamos a ver cómo se va a comenzar a despedir el mes de junio. Hay un equipo que está acá. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Con hermosas imágenes de nuestras calles, la temperatura actual 7 grados parcialmente nublado. Para mañana sábado 3 la mínima, 16 la máxima parcialmente nublado. 0 la mínima para el domingo, 15 la máxima parcialmente nublado, 1 grado el lunes de mínima, 14 de máxima con el cielo despejado. Final con la farmacia de turno en Almafuerte para las próximas horas. Estará de turno hasta mañana a las 8, farmacia Masacre de Maggi en Buenos Aires 1099. Desde las 8 de mañana sábado y hasta las 8 del domingo, Rossi de Azaín en Pedro Semolina 600. Y desde las 8 del domingo y hasta las 8 del lunes, Favaro de Bacondigo en Pedro Semolina y Guillermo Rawson. Esto ha sido todo por hoy. Nos resta desearles que pasen ustedes un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes a partir de las 21 con los 30 minutos de noticias. Gracias. Buen fin de semana.